El aula de pensamiento posee entre sus valores el de traer a colación temas trascendentes de nuestra actualidad. En la última cita de este espacio, los estudiosos aquí reunidos debatieron en torno a prácticas sociales y prácticas culturales, su ontología y métodos de análisis. El intercambio, guiado por los doctores Máximo Gómez Castel y Guillermo González, rindió honores al recién fallecido trovador Pablo Milanés, en tanto dejaba sentado que las praxis sociales y culturales son nexos entre individuo y la colectividad y poseen función legitimadora. Estas, explicó el doctor en ciencias sociológicas Gómez Castel, tienen que ver con la ética que marca una sociedad. En la Casa de la Nacionalidad se conversó esta vez sobre conceptos, categorías, influencias entre prácticas sociales y culturales, así como perspectivas necesarias para evaluar dichos procesos. Práctica política, tipos de comportamiento social, hábitos familiares y carácter histórico de las mismas fueron puntos igualmente analizados en el encuentro. El especialista del Centro Provincial de Patrimonio en Granma, Carlos Rodríguez Lora, manifestó que resulta muy atinado reflexionar en torno a estos tópicos y observar nuestra realidad con sentidos aguzados, pues no corresponde a los investigadores de las ciencias sociales vivir en universos paralelos a la realidad. Es vital, señaló el también pedagogo, que los investigadores vayan poniendo luz en esos asuntos. El debate puso también sobre el tamiz la preocupación existente entre estos profesionales referidas al rescate de la memoria histórica y el aprovechamiento de la oralidad para enriquecer el patrimonio de nuestro territorio desde la inclusión de la experiencia de los internacionalistas cubanos. La realidad siempre cambiante impone retos enormes a quienes se dedican a la investigación social, dijo al concluir la cita el doctor en ciencias pedagógicas Guillermo González. La diferencia entre praxis y teoría precisa profundizar desde métodos de observación directa para poder asumir nuevos caminos que conduzcan hacia la consolidación de valores humanos. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.